Buenas, Surwider. Volvemos una semana más con otro vídeo. Aquí tenemos esta guay Widow que tenemos nosotros en Mailing en Tierra Madre. Y la verdad que es que la tenemos aquí. Está espectacular nuestra niña. El cultivo de hoy tratará sobre el tema de las plagas. Vamos a saber por qué entran las plagas en nuestro cultivo de marihuana, cómo combatirlas y sobre todo cómo prevenirlas. Lo primero que debemos de saber es por qué entran las plagas de insectos en nuestros cultivos de marihuana. Pues muy sencillo, los insectos empiezan a atacar a la planta, sobre todo cuando está más débil, cuando sufre de muchísima calor y cuando tienen poca humedad. Vamos, lo que viene siendo la época de verano en la que estamos ahora mismo. Otra de las razones por las que las plagas atacan a nuestros cultivos de exterior es cuando la ven débiles. Por eso es muy importante que ahora con estas temperaturas tan altas, pues no dejemos que nuestra planta se venga abajo del todo, que siempre esté bien regadita y que esté bien sana. Las plagas más comunes que nos vamos a encontrar en nuestros cultivos de marihuana serán la mosca blanca, los trips, la araña roja, el pulgón, la oruga. Podemos encontrarnos también algo de cochinilla. Es muy importante que empecemos a prevenir, sobre todo, antes que tener que combatirla, porque en el periodo de floración no vamos a poder hacer prácticamente nada, porque si echamos algún producto a la planta, pues al final siempre quedan restos en los cogollos y eso la verdad que no nos va a gustar nada de nada. Sobre todo los insectos, como ya sabéis, pues se van para las plantas más vistosas y empiezan a florecer nuestras plantas de marihuana, pues con el olor y el sabor de las flores de los cogollos, pues la verdad que atrae muchísimo más a las plagas de insectos. Tendremos dos formas de prevenir y de combatir las plagas en nuestro cultivo, que serán la guerra biológica o la lucha biológica, que la propia madre naturaleza se encargará de ayudarnos, o con preventivos e insecticidas que nosotros mismos aplicaremos. En la primera opción, en la lucha biológica, ¿de qué se trata la lucha biológica? Pues es muy sencillo. En la naturaleza ya sabéis que hay todo tipo de insectos y animales y unos son depredadores y entonces en la cadena de alimentación pues ya sabéis cómo va. Simplemente tendremos que poner alrededor pues algunos insectos en nuestra zona donde vivamos o si tenemos opción de encargarlos por internet. Pues insectos que sean depredadores de las plagas comunes que tengamos en nuestro cultivo. Ya sean avispas, mantis religiosas, mariquitas. Entonces, estos insectos que acabo de nombrar son depredadores naturales de las principales plagas como la mosca blanca, los tris, la araña roja, la oruga, etc. Y simplemente, pues si lo ponemos alrededor, pues se alimentarán de estas plagas que tenemos en nuestro cultivo y nos las dejarán pues limpita. Como os he dicho antes, si no hay estos depredadores naturales por vuestra zona, pues siempre hay varias alternativas. Una sería comprarlas por internet, bien sea insectos adultos o larvas, como por ejemplo las mariquitas que las tenemos en internet, en pack de adultas y larvas, como también tenemos criaderos y casitas para que las propias mariquitas pues vengan a donde nosotros queramos. Las avispas y las mantis religiosas sí que son un poco más difíciles de encontrar, ya que la avispa pues bueno, pues se dirige al polen, a las plantas donde ellas pueden polinizar y alimentarse más. Y las mantis religiosas, pues si no hay por nuestra zona, tendríamos que irnos a algún bosque, a alguna parte donde haya vegetación, a ver si tenemos suerte y conseguimos pillar alguna. Como os he dicho antes, si en vuestro jardín no hay insectos depredadores o por vuestra zona no los encontráis, pues siempre podemos optar por esta alternativa, que es la que yo he utilizado este año, que es comprar una casa de insectos por internet, que la verdad que me ha costado muy barata, es bastante económica, incluso la podéis hacer vosotros mismos, como ya veis. Son unas cuantas tablas de madera con algunos trozos de bambú, cartón, en fin. En internet hay varios tutoriales de cómo hacerla y la verdad que son muy efectivas porque los insectos vienen a ella, ya que cada vez hay menos sitios donde ellos pueden estar a gusto. Pues nosotros, si lo favorecemos, pues mejor que mejor. Simplemente tendremos que ponerlo alrededor de algunas flores visibles o donde haya muchísima vegetación, como la tengo yo por aquí puesta. Ahí, como veis, con estas flores aquí debajo. Y simplemente la pondremos a una altura del suelo de unos metro o medio metro y dejar que haga su curso la naturaleza y estos insectos pues se instalen ahí.
Si la opción de los insectos veis que no es válida o no la prefieres, pero seguís queriendo barajar la opción de tener algo natural con que contraatacar a vuestra plaga de insectos, pues siempre podéis poner alrededor de vuestros cultivos de marihuana ortigas, por ejemplo, que son plantas que naturalmente los insectos repelen, y la verdad que algo hacen, la verdad que bastante. Sabéis que son plantas que se utilizan mucho en insecticidas naturales y la verdad que van bastante bien. La segunda opción, fuera de la guerra biológica, sería, como he dicho antes, los preventivos e insecticidas que nosotros mismos pues vamos a ir aplicando cada cierto periodo de tiempo. Para combatir la mayoría de plagas de insectos en nuestros cultivos, tenemos como opción el aceite de neem, que viene bastante bien junto con el jabón potásico para la mosca blanca, la araña roja, los thrips, que son plagas mucho más fuertes y mucho más difíciles de combatir y de eliminar de los cultivos. Y también lo podemos utilizar por separado, por un lado el aceite de neem o solo el jabón potásico. Ambos productos, bueno, en relación a cantidad-precio, la verdad que para algunos puede ser un poco excesivo. Un bote de aceite de neem nos puede salir en torno a los 14-15 euros, pero la verdad que es bastante efectivo y nos da para varios foliados en la planta y lo vamos a agradecer muchísimo. Tanto uno como otro, sí que es verdad que, como he dicho antes, contraatacan a mosca blanca, tría, araña roja y demás, pero tenemos por otro lado las orugas, que es una plaga bastante porculera, que es muy voraz y la verdad que es que acaba con los cogollos y con la planta en cuestión de una semana. Y para eso pues tenemos un producto que se llama Bacillus, que es un producto especial para la oruga y la verdad que yo lo he utilizado y va bastante bien. Eso sería como preventivo y como insecticida para aplicar una vez que tengamos ya las plagas instaladas. Estos productos que he mencionado antes, la verdad que ayudarían algo, pero si la plaga está muy avanzada, la verdad es que poco podemos hacer. Entonces tiraremos de insecticida, a ser posible orgánico, pero estando en fase vegetativa, pues tendríamos que optar por químicos si vemos que la planta no se va y que ya estamos entrando en fase de floración. Sinceramente, como consejo que os doy después de estos cultivos anteriores que he tenido yo en exterior, no merece la pena gastarse un dinero excesivo en un insecticida, ya que cualquiera de una semillería, un grow o un vivero valdría, siempre y cuando leamos las especificaciones, no sea muy fuerte y entonces podamos aplicarlo o directamente como viene en el envase o rebajado con agua, pero siempre, siempre leyendo antes las instrucciones. Un truco, si os da un poco de corte o en vuestra zona tenéis problemas de legalidad con el cultivo de cannabis, siempre podéis preguntar por algo de insecticida para plagas en tomateras, ya que el cultivo de la tomatera tiene un periodo muy parecido al del cannabis. Tiene una fase de floración muy parecida a la del cannabis y al fin y al cabo, aunque una los frutos que dé sean para fumárnosla, pues los otros son para comer y la verdad que el producto que os recomienden para tomatera lo vamos a utilizar perfectamente en el cannabis sin ningún tipo de problema. Para echaros una mano en esto último, os voy a decir qué es lo que tengo yo prácticamente en todos los cultivos de exterior, qué es lo que utilizo y cómo lo he hecho. Yo siempre utilizo aceite de neem, específicamente esta marca, Neem Azahl, que la verdad que es bastante buena y siempre me ha ido muy bien. Echo a razón de 1 mililitro por litro de agua y folio en la planta cada 15 días como preventivo. Y la verdad que, como podéis ver, nuestra planta está bastante limpia, tiene una mínima picadura de algunos insectos que han pasado por ella, pero nunca se han quedado. Y la verdad que siempre estoy alerta para saber si hay algo. Siempre tenemos que mirar el envés de la hoja, que es donde los insectos dejan las larvas. Y son parecidas a estas mijitas, aunque esto es una mijita de polvo, pero la verdad que serían de este tamaño. Las larvas tenemos que mirarlas muy muy bien, porque en el momento en el que abran, tenemos un problema. Biozul, que como he dicho antes, Bacillus thuringiensis, que se utiliza para las orugas, es bastante, bastante bueno y igual que el aceite de neem lo utilizo como preventivo
porque es orgánico, va en polvo, pero es a razón de medio gramo por litro, va foliado también y la verdad que es bastante efectivo. Y como última opción, si por casualidad se me infectara el cultivo con alguna plaga, pues ya tendríamos, como he dicho antes, un insecticida normal y corriente que lo he comprado en el vivero y la verdad que no me ha hecho falta utilizarlo todavía, sacas un par de veces, pero ya os digo, poco recomendable. Más vale prevenir que tener que echar insecticidas químicos a nuestros cultivos. Bueno, pues hasta aquí creo que os he explicado todo sobre plaga, así como pequeños consejos que os puedo dar. Repito lo mismo de antes, tener la planta bien sana, siempre tenemos que tener la planta bien hidratada, que no se nos venga abajo, que no tenga una bajada de defensa para que puedan atacar las plagas, y en las horas de más temperatura, donde el sol está más arriba e incide más en la planta, pues siempre intentar protegerla para que esto no nos ocurra nunca. Recordemos que siempre tenemos que foliar la planta a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde para protegerla de los rayos del sol, porque si no la quemaremos. Y creo que con todo esto que os he explicado, amigos y amigas, tendréis que tener un cultivo de exterior espectacular y libre de plagas. Así que nos vemos en el próximo programa y muchas gracias por seguir ahí.